Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Les digo good morning to you, muy buenos días a aquellos que nos han sintonizado tarde. Eh, como saben, esta es la segunda hora del programa de hoy. Les doy la bienvenida a todos los que nos ven a través de Cable TV Liberty, Canal 64, Claro <coughs> TV, perdón, Canal 26, a través de Tiva TV, nuestra productora general en el 8.1, 8.2, 33, 18.1. <coughs> perdón, todos esos canales son alternativas que usted puede sintonizar en su casa. Eh, con las pequeñas antenas que ya sabemos que las encontramos en todas partes en Puerto Rico. A través de Radio Salud 1520am. 1520am es para esos que tienen que partir ya hacia el trabajo y quieren continuar con nosotros. Pues ahí está el medio perfecto. Y a través de internet, a todos los amigos que nos acompañan en Puerto Rico y en el mundo entero. Good morning to you. Muy buenos días. Yo soy Jorge Inserni, su anfitrión. Y dando comienzo a esta segunda hora, me acompaña en este momento. El amigo, colega y hermano, don Efraín Sánchez. Muy buenos días, Jorge. Un placer nuevamente estar aquí en su teleaudiencia, radio escucha e internauta para compartir lo nuevo que está ocurriendo. Como tú dices, que Puerto Rico se levanta de una forma distinta a la que se acuesta. Todos los días. Algo surge nuevo. Que yo me levanto bien tempranito en la mañana y rápido busco a ver qué, qué noticias surgieron en las últimas tres o cuatro horas. Que me despegué. Siempre hay algo. Definitivos. Mira esta misma mañana, no tengo la información, ¿verdad? No, no lo voy a discutir porque no tengo los detalles. Pero abrí el periódico electrónico y veo que un niño eh, murió de un tiro en la cabeza en un incidente en el Caribe Hilton. Eso es así. Que me, me extraña mucho, me puse a leer, no tienen detalles todavía, pero estuvo el niño murió y hay dos adultos heridos que se lo llevaron al centro médico uno oye eso y uno dice Dios mío pero ¿dónde podemos estar seguros? desconocemos los, los hechos como dicen este pero pero es de preocupación es de definitivo, preocupación definitivo pero, que sí. cómo estuvo tu fin de semana estuvo tranquilo pues nosotros ayer eh, nos quedamos en, en nuestra casa eh, y allí pues lo que hicimos fue Sembrar y resembrar unas plantas. Ah, sí. Enid y yo sí aprovechamos que íbamos a tomar el día de descanso y entonces nos pusimos a resembrar. Este, estuvimos prácticamente todo el fin de semana en la casa. Este, no salimos descansando... ...nos hacía falta el descanso. Eh, y el sábado estuvo, el, el viernes fue el cumpleaños de mi sobrino que estuvimos en casa de mi suegra. El sábado pues fue en casa. Y el domingo iglesia y tranquilo, y ayer pues también tranquilo. ¿Esas plantas ornamentales o tienes alguna de ellas? No, no, este, sembré piña y entonces también resembré que tengo eh, unos arbolitos que tenía pequeños y ya hacía falta, ya me estaban pidiendo cambio de tiesto. Ay, Dios mío, se me fue, se me va el nombre de la, de la fruta, este... Este, pero resembramos prácticamente y sembré también unas semillas de guanábana, porque tengo un arbolito pequeño de guanábana, este, ya tiene como tres años, ya tiene como alrededor de siete, ocho pies, obviamente yo lo mantengo pequeño en lo que coge fuerza, ya para el año que viene debe estar dando sus frutos. Este, y sembré unas semillas adicionales de guanábana para entonces sembrarlas en tiestos grandes, para mantenerlos pequeños y obviamente tener la sombra y los frutos. Pues yo en el Festival de las Flores compré varias matas. este Iba a ser mi hobby durante la semana, por las tardes, si tengo tiempo y no tengo reuniones, e ir sembrándolas poco a poco, donde las quiero poner. Y este es de sol, esta no, esta es sol y sombra, esta es con mucha agua, esta no tiene mucha agua. este Quiero dedicarle tiempo a eso. A mí siempre me ha gustado. Me ha gustado eso. Compré una matita de pimiento de este tamaño que está forrada de pimiento. Ajá. Este y espero que continúe <laughs> creciendo yo, yo le voy a dar mucho cariño yo le voy a dar mucho cariño eh, estaba buscando y no conseguí fíjate y no vi en ningún sitio allí las canarias que es una mata sí. tan y tan y tan y tan común uh -huh. aquí en Puerto Rico de toda la vida este y yo quería unas canarias y en ningún sitio Fíjate que es raro que, que ahí siempre hay prácticamente ahí puedes conseguirle todo lo, lo que quieras. Nosotros hemos ido, Enid y yo, nos gusta y este año, fíjate, pensábamos ir el, el domingo, pero después decidimos quedarnos descansando. Este, Enid estaba y yo bien cansado, y entonces decidimos quedarnos. Pero sí eh, tratamos de ir todos los años. Hay bonito el Festival de las Flores, a nosotros nos encanta. Es Muy bueno, yo te digo que la estaba buscando las Canarias. No las conseguí, me quedé ahí medio. Me estuvo rarísimo, ¿no? Pero voy al jardín botánico y. O al servicio de extensión agrícola, y estación experimental. Sí, sí. Y ahí obviamente las tengo que conseguir. Me dijeron que para arbolitos, arbolitos frutales, Ajá. bueno, del país, sólidos, de verdad. Y la pregunta vino porque estaba preguntando por los limones, mi bellón de los limones siempre. Sí. este Que en el jardín botánico de Caguas, Ajá. cuando tú entras. Hay un caballero allí, me perdona si digo el nombre equivocado, ¿verdad? Pero entendí que era, ¿cómo se llama? A ver, creo que es Edwin, no estoy seguro si es Edwin. Me, me excusas, pero que está en la entrada y que los arbolitos que tiene de, de, de limón y todas las demás, uh -huh. que son bien buenos, una calidad buenísima. Tengo que ir allí, dentro del jardín de, de Cagua. Ese jardín está bello, nosotros sí. también íbamos mucho antes con la caminata de, de perros que pertenecíamos a la Federación Canófila y íbamos un grupo y de verdad que está espectacular. Este. Antes nosotros yo tenía lechuga, tenía tomate, tenía también este, diferentes cositas que las sembraba, pero los perros míos se las comían. Este, la, la hembra Ay. le encantaba comérsela, la albahaca, me arrancaba las lechugas y entonces tuve que desistir. De la idea. Entonces ahora estoy preparando un área donde ellos no puedan entrar para entonces volver otra vez a tener mis cositas allí. Este, y entonces ayer comenzamos a, a preparar el área ya. Como te dije antes, a mí siempre pues, me, me ha gustado muchísimo, muchísimo eso. Desde chiquito me acostumbré con mi señor padre. Y hoy en día, mira, ahora estoy en un apartamento. Uh -huh. en, en mi casa yo tengo 3.500 metros. wow yo puedo sembrar un mundo. Pero ahora, pues tengo la casa todavía, pero me mudé para un apartamento Ajá. que no tengo ese espacio. Pero tampoco voy a sacrificar eso que me, me gusta, así que voy a recurrir a los tiestos. Yo, inclusive en la casa que tengo esos metros, eh, lo dije ayer, compré unos tiestos grandísimos, estos que venden en Home Depot, que son plásticos grandes, pero de los grandes. Sí. Los llené de tierra, sembré unos arbolitos de limón del país, muchachos, que ni botando los limoncitos esos dentro del tiesto, pero, pero montones, montones, y se mantiene ahí. De vez en cuando tengo que echarle más tierra y un abonito, ¿verdad? Porque no, uh -huh. ahí no tiene donde más coger alimentación el árbol, pero perfecto, en un tiesto. Excelente. Ayer yo resembré papaya y también resembré piña, uh -huh. este, que ya teníamos piña en casa, pero entonces cogimos las coronas de unas nuevas piñas que teníamos, las uh -huh. sembramos. Y la papaya la resembré y entonces estoy ya trabajando con, con varias cositas adicionales, más con árboles frutales y frutas, que, que ahora comenzaré con lo que es lechuga. No hay nada mejor que tú levantarte por la mañana y coger una lechuguita fresca con ese el rocío de por la mañana y llevártela para hacer un, un buen platito de ensalada. A ver, María, a mí me encantaba <laughs> cogerla fresca. O sea, tú mencionas la piña. ¿Cómo tú siembras esa piña? yo la, la piña pues, cojo tierra nueva y entonces cojo la corona y la pongo encima de, de la tierra sí pero la corona la, la piña la compraste ayer le quitaste la corona y mañana la pones no encima no, de la no, tierra. No, no, no 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 dejó que la, la dejó varios días después que, que picó la corona la dejó alrededor de tres cuatro días y después entonces la siembro pues yo leí en internet y estoy haciéndolo con un resultado, hasta ahora va como, como me lo pintaron en internet, una piña bien grande que me trajo Mariana, mi hija, y yo dije, y bien dulce, de un festival de piña, me la ¿Sí? trajo. Y yo, espérate, yo voy a, por primera vez yo me voy a poner a sembrar una piña. Entonces busqué, me dijeron que cortara arriba, claro. la moñita como decimos, ¿no? Uh -huh. Las hojas, la cortara, limpiara bastante abajo de las hojitas, se las fuera quitando, pues no que lo deje pelado, sino uh -huh. creo que le quite bastante, y la pusiera en agua. Eh, sí, ¿para y ahí qué? van a salir las raíces. Si no estuvieran las raíces, raíces en la raíz, entonces la pasara a la tierra. Pues ya la mía tiene las raíces, y esta semana es sí. una de las que voy a pasar a la tierra. Espero que, que, que me funcione bien. De hecho, en el festival había un caballero que tenía piña, y en un tiesto así, tenía un montón de mate de piña. Este, y yo dije, wow, me dice, sí, pero eso es un error, lo sí. dejé así para. El propósito es que la gente lo vea. Pero no hay espacio para Pero que. no hay espacio, eh, tenía que haberla trasplantado. Exacto. Sacar esos, esos hijos que están saliendo ahí no mm. tener tanta piña en el mismo lugar. Sí. Y eso es recomendable para todas las plantas, no solamente la, la piña, que uno la, la sí. lo que tú hiciste ayer. Sí, y, con, y cayó buena lluvia después por la tarde, después sí. que se sembramos, cayó buena lluvia, que cayó bien, o sea, esta lluvia. Para todas las semillas que resembramos, para la tra lo, el trasplante que hicimos, obviamente es bueno que caiga esa lluvia porque automáticamente refuerza que esos frutos vuelven otra vez y se peguen a la tierra. Este, sabes que siempre pierden raíz y obviamente lo que estamos buscando es que busquen rápido, recresquen esa raíz lo más rápido posible, se fortalezca para que vuelva y nazca el fruto. Y mira, la realidad de la vida es que no hay excusa. Aunque vivas en un apartamento, tú puedes tener tu tomate, tu pimiento. Bueno, si empiezo a mencionar tu albahaca, un sí, montón todo. de plantas, puedes tener tu, en tu apartamento, en un sitio recorri, eh, recogido, obviamente, ¿no? Este, pero puedes sembrarle sembrar de todo, confianza, de todo, sí, de todo y claro vas a tener. Sí. No hay cosa más, como tú diste ahorita con la lechuga, que, que le cause a uno más más alegría sí. que tú ir y coger unos limoncitos de tu patio uh -huh. y hacerte una limonada o cogerte los tomates, los, los producto que sea. A mí me encanta la berenjena. Salve. La berenjena yo siempre, también tenía sembrada y la berenjena no hay nada más rico. Y se, da, y se da y bien fácil sí, la berenjena. Sí, súper fácil. Yo no me la como, pero yo la sembraba y la regalaba a los vecinos. Y los quimbombos a mí también me encantan, con aceite y un poquito de aceite de oliva y un poquito de, de herbamare. Saben riquísimo. Yo suelo sembrar muchas de esas cosas porque yo no me las como, yo las regalo. A mí me gusta. Pero me gusta sembrarla y ver el fruto cuando sale, sí. ¿no? Pero no me las como. La regalo este que no está mal, no está mal. Lo, no, me lo agradece, me lo agradece. Y las papas, ahora mismo estoy preparando eso lo, Me encantaría sabes, a mí, tú eso. sabes. Y la zanahoria, ahora mismo estoy preparando los drones de cloro de la piscina. Ajá. Los estoy preparando para entonces tirar eh, de buena tierra para entonces sembrar papas y sembrar eh, zanahorias. Ya me dijeron una forma de cómo hacerlo. Y de, tú lo mantienes en un área que las puedes controlar, o sea, y, y es fácil de darle mantenimiento. Esos son como pailas, ¿no? Las pailas, sí. Obviamente que le das sembrar profundidad papa, para ahí. sembrar papa y también puedes sembrar zanahoria. Sí. Oh. Después comparte esa información para, para probarlo y ponerlo en experimento. Amigo, vamos a una pausa, regresamos con usted ya mismo, que quiero hablar un poquitito de... Vamos, vamos a hablarle, vamos a darle. De nuestra finanza y nuestra famosa, ya famosa. Pero la última vez es. que nos reunimos todavía no teníamos junta. Correcto. Ya tenemos junta, fue firmada por el señor presidente de Estados Unidos. O sea que estamos declarados oficialmente colonia. Amigo, vamos a una pausa, lo digo antes que llegue la licenciada. Amigo, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve.